Charles Darwin es el padre de la biología moderna. Es el científico que revolucionó la sociedad del siglo XIX al afirmar con su teoría de la evolución que todas las especies tienen el mismo origen. Su idea de que el simio y el hombre tienen un antepasado común generó una tormenta entre la iglesia y la ciencia que aún hoy divide nuestra sociedad. Darwin fue también un viajero. A bordo del mítico Beagle, hizo la mayoría de las observaciones científicas que fundamentaron la teoría de la evolución. Gran parte del viaje lo pasó en el sur de Sudamérica y específicamente en Tierra del Fuego, hace 180 años. Pero, ¿quién fue Darwin antes de ser Darwin? Charles nació el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, Inglaterra, en el seno de una rica familia. Su padre era un reconocido médico que deseaba que Charles siguiera sus pasos. Sin embargo, al fracasar en sus estudios, lo envió a Cambridge para que se gradúe en letras y se ordene como pastor anglicano. Pero, ¿qué tiene que ver este joven inglés con Tierra del Fuego? Remontémonos al Nuevo Mundo. En el siglo XVIII, el Imperio Británico se expandía sobre Asia y África y necesitaba mapas que le permitieran llegar con sus navíos a esas nuevas colonias. Tierra del Fuego se había convertido en un punto estratégico para Inglaterra. En su primer viaje, el Beagle, bajo el mando del capitán Pringle Stokes, eligió Puerto Hambre, en el Estrecho de Magallanes, para realizar mapas que permitieran el cruce de los océanos. Luego de años de trabajo, el capitán del Beagle cayó en un pozo depresivo al descubrir que muchos de sus mapas estaban mal confeccionados. Se disparó un tiro en la cabeza. Un joven teniente, Robert Fitzroy, asumió el mando del Beagle. Un problema grave era la falta de cartas, de mapas. De hecho, hasta la expedición de Fitzroy y Parker King, entre 1826 y 1836, no había mapas técnicamente correctos. A partir de esa época, esa expedición en la que Darwin formó parte, se hacen los primeros mapas realmente importantes. Mapas que son la base de los mapas actuales hoy argentinos, chilenos y británicos de la zona. Era complicado en estas zonas de permanente mal tiempo. Había que salir con botes, hacer triangulaciones, quizás subir un cerro, poner una marca y de los distintos botes se tomaban ángulos. Pero tomar ángulos de un bote con un oleaje permanente de un metro y medio, no es nada sencillo. Por eso eran campañas muy largas, muy penosas, y de a poco se iban trazando los triángulos en un papel hasta ir mostrando la figura de la costa. La alimentación normalmente era mala, las enfermedades abundaban, el escorbuto era algo que diezmaba las tripulaciones. En 1805, uno de cada 8 tripulantes no volvía en un viaje largo. Después de 1805, las guerras napoleónicas, uno de cada 30 moría, porque habían mejorado las condiciones con los cirujanos de a bordo. Cirujanos, eran gente que recibía un curso médico y era considerado el cirujano de a bordo, pero no era mucho, como médico no podían hacer mucho. En febrero de 1830, un grupo de indígenas robó un bote del Beagle. En represalia, Fitzroy tomó a 3 rehenes. York Minster, de 26 años, Fuella Basket, una niña de 9, y Boat Memory, de 20, que murió al poco tiempo. Luego, en mayo, embarcó un cuarto joven yagán de 14 años que cambió por un botón de nácar, al que llamó por eso Jamie Button. Fitzroy decidió llevarlos a Europa, enseñarles inglés y cultura occidental. Su idea era regresarlos para que ellos fueran la semilla educadora de los fueguinos. A poco de pisar tierra firme, Fitzroy ya planeaba el siguiente viaje. Quería que fuera memorable. Esta vez daría la vuelta al mundo y llevaría a un naturalista para hacer observaciones científicas de esos lugares casi inexplorados. No consiguió ningún renombrado científico. Nadie quería dejar Europa para vivir 5 años a bordo de un barco.
solo reclutó a un estudiante que quería escapar del destino que su padre le había trazado, Charles Darwin. A principios del siglo XIX, la ciencia, en términos de lo que ahora llamamos biología, estaba dominada por el paradigma del fijismo y del creacionismo. La idea de que las especies no cambiaban en el tiempo, que habían sido creadas y que eran inmutables. Como habían sido creadas, era como nosotros las veíamos. Y que a su vez eran fijas, es decir, dos cosas. Se habían creado y se habían mantenido desde su creación sin cambios. Ese era un paradigma dominante que rodeaba a Darwin filosóficamente cuando él inicia su viaje en 1831 alrededor del mundo. En ese momento todavía privaba la idea del catastrofismo y el primero que introduce un concepto de tiempo geológico amplio, lo que él llamaba tiempo profundo, es un geólogo y granjero escocés, James Hutton, promueve la idea de que la edad de la Tierra es muy superior a los 4.000 y pico de años que le asignaba la Biblia. Él plantea la idea de que los procesos que se han dado sobre la superficie terrestre a lo largo de millones de años pueden explicarse perfectamente acudiendo a los procesos que en la actualidad se observan sobre la superficie terrestre. No necesitamos catástrofes. Estas ideas van a madurar posteriormente a través del aporte de un geólogo inglés, Charles Lyell, que casi coincidiendo con el embarque de Darwin en el Beagle, edita su primer volumen sobre los principios de geología. Y aquí adopta las ideas de Hutton, las refuerza, y con esa idea del tiempo profundo de Hutton, es decir, de millones de años que lleva la elaboración de la superficie terrestre y la edad de la Tierra, con esos conceptos se sube Darwin al Beagle. Está claro que Tierra del Fuego era el objetivo del viaje del Beagle, tanto para hacer mapas como para devolver a los tres fueguinos a su tierra. Pero ¿cuánto contribuyó Tierra del Fuego a la teoría de la evolución? Eso es lo que vamos a investigar. Beagle zarpó de Plymouth el 27 de diciembre de 1831. Pararon en casi todos los puertos para hacer mediciones. En 1832 llegaron a San Salvador, Brasil. A poco de partir de Río de Janeiro, el tema de conversación fue la esclavitud que Fitzroy defendía y elogiaba y que Darwin abominaba. Discutieron acaloradamente y el capitán echó al naturalista de su camarote donde desayunaban todas las mañanas. Luego Fitzroy le pidió disculpas y el resto del viaje mantuvieron una tregua respecto a sus diferencias filosóficas y políticas. El 16 de diciembre de 1832, Darwin vio por primera vez la costa de Tierra del Fuego, después de haber pasado por lugares como Montevideo y Bahía Blanca. Desde cubierta, se veían columnas de humo por el fuego que los indios prendían a su paso. Lo mismo vio Magallanes 300 años antes, y por eso llamó Tierra del Fuego a la región, un lugar poblado hace miles de años. Si la población en Tierra del Fuego ya estaba presente hace 9.000 años, y la población en el continente no es mayor a los 13.000 o 14.000 años antes del presente, es evidente de que Tierra del Fuego fue poblada bastante tempranamente. Quizá cuando todavía había hielos presentes, habida cuenta de que el hombre
es uno de los animales más adaptables a este tipo de cambio. Es decir, hay momentos en los cuales las temperaturas suben un poquito y en otros momentos los que descienden también abruptamente. Aprovechando quizás momentos de mejoramiento climático, el hombre pasó por Bering, por el estrecho de Bering, pasó hacia América y de ahí fue poblando toda América, por lo menos esa es la teoría, que es la más parsimoniosa, es decir, la más adecuada al conocimiento actual. Dentro de Tierra del Fuego y de los canales fueguinos hay dos grupos mayores, los de ambiente netamente continental, terrestre, como los Sednam, Wonas y los Haur, y los que se conocen como grupos canoeros, que están los Yamanas y los Alakalufes. Los Yamanas ocuparon parte de las zonas del canal Beagle en la actualidad. Las relaciones de vida entre los Onas, o sea, los habitantes cazadores-recolectores del centro de lo que es la isla de Tierra del Fuego, y los canoeros de los canales e islas del sur, no eran buenas, según información de los primeros viajeros que tuvieron contacto con ellos y luego de los primeros salesianos y los primeros blancos que llegaron al territorio. Eran bien distintos físicamente. Los canoeros eran bajos, de espaldas robustas y piernas muy cortas. Uno lo podría asociar perfectamente con una adaptación a estar en cuclillas en una canoa. Perfectamente hay una relación entre la forma física y la forma de vida. Pero en realidad eso no lo sabemos, porque no sabemos cómo eran los primeros habitantes del territorio, no sabemos tampoco de dónde vinieron. Lo que sí era gente que caminaba poco, es decir, sus desplazamientos a grandes distancias era a través de las canoas. A diferencia, por ejemplo, de los Sednam del norte de Tierra del Fuego, que eran grupos de cazadores terrestres, entonces tenían unos cuerpos muy atléticos, piernas muy desarrolladas, con musculaturas muy desarrolladas, y el caminar permanentemente y desplazarse a pie, todo el grupo, significa una contextura física totalmente distinta a los grupos canoeros. Cuando Darwin llega en el Beagle a lo que es hoy Tierra del Fuego y a los canales fueguinos, encuentra todas estas comunidades que por sus características físicas y su manera de vivir, que podríamos decir desde el hoy primitiva, ¿no?, en chozas hechas con ramas y con hojas, y por sus características físicas marcadas más que nada por el desaliño, él encuentra más elementos que le permiten sustentar su famosa teoría de la evolución. La primera impresión que Darwin tiene de los fueguinos en Tierra del Fuego no es la misma que él tiene de Jimmy Button o los acompañantes de Jimmy Button, que él los conoce en Inglaterra, vestidos a la europea. Él conoce ahí a los fueguinos realmente en su espacio, en su lugar de vida y con la forma que tenían de vestimenta o de no vestimenta. Es decir, desnudos, con un taparrabos y un pequeño manto de cuero en la espalda. Tan diferentes a los humanos le parecían que le parecían más cercanos a los primates superiores. El darwinismo como marco, teoría marco de interpretación, lo que nos permite decir a nosotros, y por qué fue muy útil, es que el hombre cambia sus industrias, pasando de la industria de la piedra al metal, luego al cultivo, etcétera, etcétera, por un proceso adaptativo. En el viaje, Darwin había entablado amistad con uno de los fueguinos, Jimmy Button, un muchacho de gran inteligencia. Era inevitable la comparación con los fueguinos residentes. Adaptación, especialización, supervivencia y el efecto de la educación fueron los conceptos que Darwin aprendió de los nativos y que lo llevaron a entender factores clave para su posterior teoría. El 18 de diciembre de 1832, Darwin escribe en su diario: es fascinante estar anclado en un lugar tan salvaje como Tierra del Fuego. Y aún hoy podemos decir que Tierra del Fuego sigue siendo salvaje. Pero cuando Darwin decía que era fascinante, no solo quería decir que era un lugar con paz, con belleza. Para él era fascinante descubrir que había un mundo que estaba cambiando permanentemente, que era un mundo en guerra. Las especies animales batallan por el alimento.
Hasta los hermanos están en guerra. El 29 de diciembre de 1832, Darwin escribía en su diario: a las 3 de la tarde doblamos el cabo, pero poco después este nos hizo pagar tributo, mandándonos una tormenta derecho a nuestros dientes. En el Cabo de Hornos termina América. Fitzroy desembarcó aquí en su primer viaje y dejó un testimonio en la cima de una montaña. En cambio, en su viaje con Darwin, nunca pudo hacerlo. El barco casi naufraga en el intento. El monumento que allí se erige representa a través de la figura del albatros las almas de miles de marinos muertos en naufragios. La zona del sur de la Patagonia, especialmente Tierra del Fuego, los canales del Pacífico de Chile, tienen una fama ya legendaria sobre tormentas, naufragios, pérdida de buques. No se sabe muy bien de cada naufragio. Hay veces que se han avistado, es decir, pasaba una nave y veía a lo lejos otra nave en llamas o desarbolada, o el casco contra las piedras, pero mayormente desaparecían. Era una especie de triángulo de las Bermudas gigantesco. En el Cabo de Hornos y en esta área en particular uno puede encontrar condiciones realmente extremas. Hemos encontrado en esta zona vientos de sobre 130 nudos, lo que en kilómetros por hora son aproximadamente 200, 210 kilómetros por hora. Prácticamente una embarcación pequeña se hace ingobernable. Hemos encontrado en la zona sur del Cabo de Hornos y el Mar de Drake olas que fácilmente superan los 10, 15 metros. Así que con esas características, y si uno se retrotrae a las condiciones y al tipo de embarcaciones que surcaban esas aguas, realmente había que tener un coraje y una valentía inmensa para hacerse a la mar en esas condiciones o esperar sobrevivir a esas condiciones. Beagle siguió su travesía. Fitzroy decidió que dejaría a los fueguinos en esta zona acompañados por un joven religioso que se había sumado a la tripulación. Mientras tanto, ellos seguirían explorando el canal de Beagle. En este lugar, Bahía Wulaya, es el que eligió Fitzroy en enero de 1833 para hacer su colonia evangelizadora de indios que llevaría la educación y la civilización al resto de las Yaganas. Ese era su plan, con sus tres indios y con el reverendo Matthews. Empezaron a construir las chozas de lo que sería ese intento colonizador en Tierra del Fuego. Pero la historia no salió como Fitzroy pensaba. Cientos de Yaganas de las islas cercanas empezaron a acercarse al lugar, por cientos. Primero le pedían cosas amigablemente, después empezaron a ser un poco más incisivos en sus pedidos. Hubo algunas escenas de violencia incluso. Entonces decidió hacer una demostración de fuerza. Sus hombres usaron los rifles contra los árboles y los yaganas entendieron el mensaje y se volvieron a sus islas, dejando a los tres fueguinos de Fitzroy y al reverendo Matthews en el lugar.
Este es el lugar que eligió Fitzroy para hacer un dibujo de fueguinos en Colonia Bulaya. En este lugar se fundó la colonia. Más atrás mío, en el dibujo aparecían las cabañas y la tripulación trabajando. Varios fueguinos en la zona, tres de ellos acá con un perro. Y más atrás, el cerro King Scott. En una semana volverían para saber cómo seguía todo en Colonia Bulaya. Este es el canal de Beagle, que fue descubierto por la tripulación del Beagle en el primer viaje exploratorio, cuando estaba al mando de Robert Fitzroy. Es un paso interoceánico, une el Atlántico y el Pacífico y es alternativa a los peligrosos Estrecho de Magallanes y Cabo de Hornos. Era misión de Fitzroy explorarlo en el segundo viaje, cuando vino con Charles Darwin. El 29 de enero de 1833, Darwin escribe en su diario de viaje: es difícil imaginar algo más fantástico que el azul de estos glaciares contra el blanco de la nieve. Luego de explorar el canal de Beagle con tres botes, el grupo desembarcó y acamparon cerca de un glaciar. De repente, un ruido los estremeció. Enormes bloques de hielo caían al agua. Mientras todos admiraban el espectáculo, Darwin salió corriendo hacia los botes. Una enorme ola avanzaba hacia ellos. Charles consiguió asegurarlos antes de que el agua se los llevara lejos. Su acción salvó al grupo porque si perdían los botes, morirían. Como recompensa, Fitzroy bautizó a la cima más alta de la zona con el nombre Monte Darwin. Darwin en los glaciares no veía tan solo belleza. También le dieron los glaciares de Tierra del Fuego una pista para descubrir el misterio de los misterios, como él llamaba el origen de las especies. En su pueblo natal, Shrewsbury, había una piedra que nadie sabía cómo había llegado, de más de 200 kilómetros de distancia. Acá en Tierra del Fuego encontró lo mismo. Estas piedras, llamadas bloques erráticos, descubrió él que venían arriba de los glaciares, donde estos se derretían y los dejaban. Algunas se encontraban a más de 100 kilómetros de donde estaban los glaciares, lo cual demuestra que el mundo era muy distinto, con mucho más hielo. El mundo se transformaba, ya no era algo estático. Esa es la pauta que él obtuvo de Tierra del Fuego. Sí, la idea acerca del mundo cambiante, es decir, que la Tierra que vemos en la actualidad no necesariamente fue igual a lo largo del tiempo, sino que fue variando y cambiando, esa idea la toma Darwin de varios aspectos geológicos. Quizá uno significativo es el relacionado con los glaciares y el efecto de los glaciares sobre la superficie terrestre. Idea que él en parte elabora a partir de los llamados bloques erráticos, que aparecían por ejemplo en la campiña inglesa, en algunos sectores, aparecían como bloques sueltos, independientes, sin que nadie pudiese explicar claramente cuál era su origen o cómo habían llegado a ese lugar. Las explicaciones del momento eran que habían sido llevadas fundamentalmente por efectos del agua. Y se escribía un poco en la idea del diluvio, es decir, parte de este diluvio era responsable precisamente de transportar estos bloques. Pero ya estaba madurando la idea de que había otro factor que eran precisamente los glaciares. Darwin, en su viaje a Tierra del Fuego, vuelve a observar estos bloques erráticos en relación directa con glaciares, es decir, el glaciar y al pie del glaciar, grandes masas rocosas, que atribuye con total claridad a la acción precisamente del glaciar que las arrastra. El agua de este arroyo viene de los glaciares de las montañas atrás mío.
Pero los glaciares antes eran mucho más grandes. No solo el agua vino de ahí. Estas piedras fueron traídas por el glaciar que tuvo su pico máximo hace 15.000 años. En ese momento, los hielos en el sector donde está ubicado Ushuaia en la actualidad deben haber alcanzado probablemente un espesor de 600 metros y quizá algo más. Y esto se ve claramente por las estructuras de erosión que ha dejado sobre los cerros que afloran cerca de Ushuaia, muchos de los cuales están precisamente elaborados por la acción glaciaria. Es decir, tienen geoformas, formas geológicas elaboradas por la acción glaciaria. Y un elemento de esa acción glaciaria es en gran parte el canal de Beagle, rexondado precisamente por la acción de los glaciares que fueron bajando de distintos sectores del área cordillerana, confluyendo hacia ese canal y conformando ese canal. Es decir, lo que afecta concretamente a Ushuaia estuvo mayoritariamente cubierta por los hielos. Al regresar del canal de Beagle, Darwin, Fitzroy y los suyos volvieron a Colonia Ulaya. Vieron desde sus botes que varias canoas fueguinas salían apuradas de la zona. Temieron lo peor. A la semana, Fitzroy, junto con Darwin, volvió al lugar y encontró que los indios yaganas habían atacado su colonia. Casi habían matado al reverendo Matthews. Decidió levantar la colonia, pero Jemmy Button, junto con Fuegian y York Mister, querían quedarse. Reconstruyeron las cabañas y Fitzroy dejó a sus tres fueguinos en este lugar. El 15 de marzo de 1833, el Beagle llegó a las Islas Malvinas y luego permaneció en la zona de la Patagonia. Darwin, en una de sus páginas más citadas de la autobiografía, él dice que hay cuatro hechos en que le hicieron cambiar esa idea del fijismo y del creacionismo y generar la teoría de la evolución. Dos suceden en la Patagonia argentina. Una es cuando él se encuentra con el armadillo en Punta Alta, cerca de Bahía Blanca, y a su vez que ve el armadillo, descubre un fósil de gliptodonte, lo que le hace pensar del parecido entre los dos y que había transcurrido un tiempo entre eso, el fósil, la existencia de ese fósil y el armadillo actual. En la misma Patagonia él ve un ave, el ñandú, y ve dos tipos de ñandú, pero no están superpuestos, sino que están uno junto al otro, digamos, geográficamente. Y entonces él piensa, pero estas dos especies están emparentadas, pero no están en el mismo lugar. Y pasa lo mismo que con el armadillo, nada más que el armadillo, en lugar de estar en dos espacios, está en dos tiempos. Y esto está en dos espacios. Los otros dos hechos suceden en las Galápagos, dentro de las islas. Ve que cada isla tiene un pinzón diferente, un tipo de pinzón diferente, con un pico diferente. Y se da cuenta que ese pico es el que mejor conviene para cada isla. O sea, cada isla tiene su propio pico. Y ahí viene el otro pensamiento de Darwin. ¿Por qué estos picos son distintos? Y se da cuenta que es porque cada pico está adaptado a cierto tipo de comida que hay en esa isla. O sea, cada isla ofrece una comida y hay un pico que prevalece de esa comida. Estas cuatro observaciones de Darwin hacen que desafíe esa idea de la teoría del fijismo y empiece a pensar que la vida tiene una historia. ¿Y cómo fue cambiando esa historia? A través de la selección natural. ¿Cuál es? Es que aquellos, por ejemplo, pinzones que podían comer mejor la comida de una isla, tenían más posibilidades de dejar descendientes en la siguiente generación. Aquellos que no, eran menos posible que dejaran descendientes. Y eso es la selección natural, algo muy simple, es dejar descendientes para la siguiente generación. Aquellos que están más adaptados, no los más fuertes, los más adaptados a determinadas condiciones, en este caso era la comida, dejaron a la siguiente generación. Esto hace que Darwin construya su teoría de la evolución, que fue la vida tiene una historia y esa historia está construida a través de la selección natural. Thank you.
El 26 de enero de 1834, el Beagle tomó rumbo al estrecho de Magallanes para completar unos relevamientos. Y el 5 de marzo fondearon en Ulaya para saber de los tres fueguinos. Las cabañas estaban abandonadas. Pero en un bote llegó Jemmy Button, con quien se vieron por última vez. Años más tarde volverían a tener noticias de él. Tras dejar Tierra del Fuego, el Beagle pasó por lugares como Valparaíso, Callao e Islas Galápagos y siguieron hacia Nueva Zelanda, Sydney, Tasmania, Islas Keeling, Isla Mauricio, Ciudad del Cabo y Bahía de los Santos. Allí Fitzroy terminó la medición cronométrica del mundo y fondearon en Falmouth el 2 de octubre de 1836, después de una ausencia de 4 años y 9 meses de Inglaterra. Al volver, Darwin dibujó en sus cuadernos lo que él llamó el árbol de la vida. Eran una serie de ramificaciones que no decían mucho, pero su significado sería una revolución. Un ser vivo primigenio era, según él, el origen de todo, y de sus sucesivas modificaciones se fueron creando miles y miles de especies. Esta era la base de la teoría de la evolución. Darwin suponía que también el hombre era producto de ese proceso. Eso sí que era polémico, pero la idea no estaba completa. ¿Qué era lo que llevaba a los animales a modificarse, a evolucionar? Dos años después de volver a Inglaterra, Darwin leyó el trabajo de un economista, Malthus, que decía que no hay recursos en la Tierra para todos los humanos que potencialmente podrían nacer. Entonces Darwin se acordó de la frase de Jemmy Button sobre cuando los árboles se ponen colorados, las tribus batallan por los medios de supervivencia, es decir, por la comida. Esa era la clave que le faltaba a Darwin para cerrar la teoría de la evolución. Darwin se tomó su tiempo para publicar la teoría de la evolución. Ustedes piensen que hizo el viaje en la década de 1830 y realmente lo publica en 1859. O sea, hay muchas cosas, muchos libros de notas. Él la idea la fue construyendo, pero algo lo retenía de publicarla. La aparición de una persona que le envía un manuscrito donde se plantea su teoría de la evolución por selección natural de la misma manera que él, y eso hace que Darwin publique junto a Wallace la primera idea sobre la teoría de la evolución e inmediatamente publique su libro El origen de las especies. Tal vez, digamos que Wallace fue una suerte de catalizador que lo llevó a Darwin a publicar algo que tal vez él hubiera demorado más en hacer. Fue muy interesante ver que los dos llegan a las mismas conclusiones casi al mismo tiempo. Y las dos usan como evidencia de la teoría de la evolución las distribuciones geográficas de los organismos, lo que hoy se llama biogeografía. Era un momento de exploración, se habían empezado las grandes exploraciones, se llegaba a descubrir muchas distribuciones geográficas, se empezaba a ver a los organismos distribuidos en el mundo y inevitablemente eso iba a desafiar al fijismo y al creacionismo. O sea que uno podría pensar que Darwin y Wallace fueron dos genios, pero que esos dos genios también tuvieron un contexto que los hizo surgir. Ellos fueron, digamos, los emergentes de un contexto que hubiera sido inevitable, porque los viajes, las colecciones, las miradas, tarde o temprano hubieran dicho no, el fijismo no y el creacionismo no pueden ser ciertos. Con Darwin se rompe con el paradigma preexistente, que era el paradigma catastrofista creacionista. Rompe con eso y analiza todo desde el punto de vista del proceso evolutivo, es decir, de lo que él llamaba transformación. Especies que se van transformando en el tiempo, lentamente, él decía que eran procesos muy lentos de cambio, que producían toda una serie de eslabones, de los cuales no necesariamente teníamos registro, porque la mayor parte de esos eslabones, él los reconocía, se perdían en el registro geológico, es decir, no teníamos datos de ellos, pero que concluían con la formación de nuevas especies. Y en el concepto de Darwin está incluido también el proceso de extinción, es decir, el proceso de extinción en el concepto darwiniano es parte también del proceso evolutivo. Es decir, unas especies se extinguen para dar lugar a otras y así sucesivamente en el tiempo, hasta llegar a los tiempos modernos. Con la publicación de la teoría de la evolución en 1859, se generó esa polémica.
que aún hoy persiste: ciencia versus iglesia, evolucionismo versus creacionismo. Sin ninguna duda, cuando Darwin plantea que la vida tiene una historia y que esa historia él la explica a través de la selección natural, de alguna manera también no solo desafía el fijismo y el creacionismo, sino que entra en una suerte de conflicto con ideas religiosas. La fuerza grande del conflicto aparece en Estados Unidos alrededor de 1920 con los grupos fundamentalistas religiosos, sobre todo protestantes, que ven en la evolución como una suerte de idea que destruye los valores, cosa que es equivocada, ¿no? Eso, increíblemente, el progreso de la ciencia ha sido grande, sigue actualmente como un conflicto, pero es un conflicto falaz, no existe tal conflicto. Y ahí voy al Colegio Nacional de La Plata y voy a la década del 50, cuando yo era alumno allí. Nos daban un libro para leer que se llamaba Teoría del Conocimiento de Hessen. Y claramente decía que la fe es una cosa y la razón es otra. O sea que es imposible negar la fe. Ahora, está mal cuando la razón quiere entrar en el ámbito de la fe y está mal cuando la fe quiere entrar en el ámbito de la razón. Y las dos pueden convivir. Las contradicciones solo se dan cuando están dentro de un mismo contexto. Después del Beagle, misioneros ingleses de las Islas Malvinas siguieron intentando civilizar a los indios fueguinos de Wulaya. Acá mismo hicieron varios intentos de fundar colonias, pero una de ellas terminó en tragedia. En 1859, los fueguinos mataron a varios de los misioneros, acá mismo, en este río. Por eso el nombre de la matanza. ¿Quién fue el líder de los fueguinos? Un fueguino que hablaba inglés. Solo podía ser Jamie Button. Los ingleses vinieron de Malvinas a buscarlo. Lo encontraron. Lo juzgaron y lo declararon culpable. Charles Darwin continuó infatigablemente su trabajo a pesar de estar enfermo los últimos 22 años de su vida. Murió en Down, Kent, Inglaterra, el 19 de abril de 1882 a los 73 años. Nos dejó una producción de 17 libros y más de 150 artículos. Luego de la muerte de Darwin, se realizaron grandes descubrimientos, como el del ADN, que comparten todos los seres vivos del planeta, que establecen el origen común de todas las especies. Desde hace ya unos 80 años, para la ciencia, la teoría de la evolución no es más una teoría, es un hecho. Incluso para la Iglesia, desde 1950, a través de la encíclica Humanis Generis, ratificada por el Papa Juan Pablo II, la hipótesis de la evolución es una hipótesis válida. ¿Cómo influyó esta zona sobre la mente de Charles Darwin? Bueno, estuvo aquí muchísimo tiempo, más que en cualquier otro lugar en toda la expedición. Tuvo tiempo acá de empezar a pensar y repensar cosas. Él recuerda en sus libros que lo que más influyó en su vida fue el viaje del Beagle y, en particular, haber estado en Tierra del Fuego. Ejerce una fascinación, y no solo en Darwin, sino en muchos viajeros que terminan sus libros diciendo que, a pesar de todo lo que han sufrido en Patagonia, estarían dispuestos a volver y ya nunca fueron iguales. El paso de Darwin por Tierra del Fuego y por las costas patagónicas fue muy importante. El ambiente es extremo, con una serie de especímenes de flora y fauna únicos, como sucedió en Galápagos. Y encima acá va a encontrar una serie de sociedades viviendo de una manera impensada para los europeos de esa época. Nosotros todavía decimos que Patagonia es un laboratorio antropológico. Bueno, el aporte de Darwin a la ciencia en general y particularmente a la biología
es, digamos, trascendente. Trascendente en el sentido de que con Darwin comienza la biología moderna. Interesantemente, el único viaje que hace Darwin en su vida es la vuelta al mundo con el Beagle, ¿no? Que le lleva varios años. Pero después no vuelve a viajar. Sin ese viaje, difícilmente hubiera estado en condiciones de generar la teoría de la evolución. El viaje es la semilla.